la facultad de curar con las manos. Y esto lo tenemos todos, porque todos tenemos una energía animal. Sí, animal, porque somos animales todavía, bastante animales. Nos falta dulzura y nos falta más espiritualidad. Pero tenemos la posibilidad de esta energía que tenemos tan buena, poderla utilizar para ayudar a aquel que está enfermo y que tiene problemas. En esta casa se hace a través de los pases, aunque muchos de vosotros no lo sabéis, pero los pases, cada vez que entráis a ese cuartito y os acarician, os están haciendo una imposición de manos, porque el pase es un cambio de energías universales. Energías universales entre desencarnados y entre encarnados. Es utilizado en el tratamiento de todo tipo de dolencias a largo plazo, en las crisis cortas, en los dolores repentinos, en las dolencias fantasmas y en las perturbaciones espirituales transitorias, en las enfermedades de la mente y en el desequilibrio de uno mismo. Vamos a ver. Las dolencias fantasmas a veces las tenemos todas. Estoy fatal, me duele todo pero no me duele nada. Voy al médico, me hacen una analítica, me hacen radiografías, me hacen de todo. Pues no, señora, no tiene usted nada. Pues mire usted, a mí me duele. ¿Qué la duele? Pues no sé, pero me duele. Enfermedades fantasmas. Pero esas enfermedades, cuando entráis al cuarto de pases, pensad en ellas y veréis como el pasista, cuando pone las manos sobre vuestras cabezas, os vais a aliviar, os vais a mejorar. Pero es que hay que pedirlo. Si no lo pedís, piensan, es que le gusta el dolor, déjala. Bueno, cuando el hombre está bajo de moral, pues podemos tener el problema de una obsesión. Y eso sí que es un problema grave. Eso es un problema grave, porque los pases se tienen que dar para el obsesor y para el obsesado. Pero hay que saber hacerlo. Pero también se sana al espíritu que está enfermo. En las conmociones del sistema nervioso, en la terapia de los complejos, podemos deducir por estos esclarecimientos que el pase va a ser beneficioso para todos y en muchas circunstancias de nuestra vida, incluso aunque no tengamos un problema psíquico ni físico. El pase nos va a equilibrar las energías. Cada vez que entráis ahí, salís mejor, se sale más tranquilo, se sale con más ánimo, con menos cansancio, con menos agotamiento, con más ilusión. Y esto es porque los espíritus están ahí, pero no dan miedo. En los dominios de la mediunidad, Aurus nos dice: el pase es una transfusión de energías que altera todo el campo celular. Y lo dice Aurus, que es un espíritu superior, que nos habla muy bien de los pases. En este libro, en los dominios de la mediunidad, que es el que estamos estudiando ahora, ya veréis cómo él nos habla de todo esto. Y veréis con qué dulzura nos explica que la imposición de manos que hacemos en el cuarto de pases nos beneficia a todos. Pero la ventaja de los pases es que todos podéis aprender a darlos, porque estáis en casa, os duele la cabeza y vosotros mismos os podéis dar un pase a un familiar, a alguien que está a vuestro lado. Lo podéis hacer en cualquier lugar, porque solamente necesitáis dos cosas: primero, la voluntad de ayudar, y segundo,
sentimiento de amor, sentimientos de dulzura, sentimientos para ayudar. Está enferma, mira, voy a tratar de ayudarla. La ponemos la mano en los hombros o donde la duela. Tampoco necesitamos darle un masaje, porque no sabemos, pero sí podemos poner las manos, esa imposición de manos, que tanto nos ayuda. Y además, todos sabemos que en todos los tiempos ha habido médiums, médiums sanadores, médiums curadores, pero el mayor médium del mundo fue Jesús y curaba con la imposición de manos. Por lo tanto, nosotros también podemos hacerlo. Los espiritistas conocemos muy bien lo que es la imposición de manos y sabemos muy bien lo que son los pases y sabemos muy bien que cuando las cosas se hacen con la voluntad de ayudar, todo sale perfecto. Pero tenemos que tener eso, voluntad. En el periespíritu se encuentran los centros de fuerza o puntos energéticos por donde fluyen las energías. Las energías del cuerpo físico, que van hacia el espíritu y del espíritu hacia el cuerpo físico. Y cada centro de fuerza tiene una relación estrecha con los plexos. Y es a través de ellos por donde son transmitidas las energías enfermas o sanas. Y solo hay 7 centros de fuerza. No. Hay más de 100 en todo el cuerpo. Pero 7 son los más importantes. Ya os lo sabéis, ¿no? No os los voy a contar. ¿O lo tengo que repetir? Bueno, pues el coronario, que es el más importante de todos. Le llaman el chakra de los 1000 pétalos, porque está abierto como una rosa. El frontal, que es el de la visión. El laríngeo. El cardíaco. El esplénico. El gástrico y el genésico. Cuando uno de esos chakras se desequilibra, ya estamos mal. Los chakras funcionan al revés de las manillas del reloj. Cuando lo están haciendo en la dirección del reloj, no funcionan bien. Entonces, ¿y cómo sabemos si el chakra funciona bien o funciona mal? Pues porque ahí es donde nos duele, o donde notamos cansancio, o donde hay algo especial que decimos, ay, no sé qué me pasa, pero ay, tengo aquí una cosa. Pues vamos a darle masaje al chakra para ver si se espabila. Podemos hacerlo todo, todo. Los fluidos son un elemento neutro que, dependiendo de la voluntad y de la manipulación de ellos, así estarán en condiciones de ser donados con cierta pureza o de unos componentes inferiores. Si los fluidos que mandamos con las manos van dirigidos al periespíritu, que después os diré, por si no lo sabéis, qué es el periespíritu, sabiendo ya que nuestras enfermedades en un porcentaje bastante elevado son de origen espiritual, entenderemos que podrán producir beneficio o perjuicio. Y todo va a depender de nosotros. Cuando un pasista entra en el cuarto de pases, tiene que estar en condiciones, en plenitud. No puede entrar con dolores, no puede entrar cansado, no. Porque entonces no está dando nada. Saltan los espíritus por él, pero saltan de una manera relativa, porque ya veréis por qué un poco más adelante. Mirad, ¿cómo seríamos capaces nosotros de donar sangre si tenemos una enfermedad infecciosa? Yo he sido donante de sangre durante muchos años y Miguel también. Pero claro, si tienes una enfermedad infecciosa o tienes cualquier problema,
no debes donar sangre, ¿no? Si eres alcohólico, no donas sangre. Si te gustan las drogas, tampoco. Bueno, pues entonces, ¿cómo íbamos a ser nosotros capaces de entrar al cuarto de pases enfermos, cansados, agotados? No podemos hacerlo, porque no estamos haciendo nada más que perjudicando, primero, a los espíritus, porque no pueden utilizarnos, y segundo, al enfermo que está ahí delante. Así que, por eso en esta casa, cuando van a dar pases, se pregunta, ¿te encuentras bien? Sí, sí. Otras veces, no, yo no doy. Vale, muy bien, no pasa nada. Porque no se encuentra en condiciones, y porque sabe que lo que va a hacer es nada. Nuestros fluidos, tanto si damos pases como si no, deben ser siempre lo más elevados y lo más limpio posible. Si damos pases, tienen que ser todavía mucho más. Por una parte, nos comprometemos a ser colaboradores del plano superior, y por otra, a dar lo mejor de nosotros mismos. Y se lo estamos dando a esa persona que tenemos delante. Esos fluidos van dirigidos al perispíritu enfermo, posiblemente de muchos años, quién sabe, o de muchas existencias, lo cual no es nada fácil. Por lo tanto, debemos esforzarnos moralmente y espiritualmente para esa tarea. Mirad, a veces traemos enfermedades de tiempos pasados, de vidas pasadas. Cada vez que entramos a recibir esta imposición de manos, nos sentimos mejor. Pero al rato, otra vez estamos igual. Bueno, para eso están los centros espíritas, para que vengáis a recibir pases cuando queráis. Para poder ayudaros, para que os sintáis mejor. Todos tenemos la oportunidad de aprender a dar pases. Y cuando queráis, podéis venir aquí y decir, a mí me gustaría aprender a dar pases. Y nosotros os enseñamos. No tenemos ningún problema. Gratuitamente. Eso es para que espabiles. Gratuitamente, sin cobraros un céntimo. En esta casa no se cobra nada. Mirad, André Luiz, que pues, todos vosotros sabéis quién era, un espíritu fantástico, nos decía, en el espíritu están los centros de fuerza o centros vitales que se desbloquearán poco a poco con la terapia de los pases para repercutir en nuestro cuerpo físico, que es el filtro del espíritu. Y esto lo dice un espíritu con un gran conocimiento. ¿Y para qué vamos a tomar pases si estamos estupendamente? ¿Qué objetivo tiene el pase? Todo eso está muy bien, lo que cuenta María Jesús, pero si yo estoy estupenda, si no me pasa nada. Bueno, pues debido a nuestro estado evolutivo, que no es muy elevado todavía, que digamos, cargamos con el peso de nuestros errores del pasado y los desvíos en los que nos sumergimos en otras vidas. Y todo lo llevamos a la espalda, cargando con ello. Y eso hace que esa carga nos produzcan en nosotros desequilibrios, desajustes, que nos van lesionando poco a poco. Nos van enfermando a nuestro perispíritu. Estamos enfermos a veces y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque a veces la enfermedad no se refleja en el cuerpo, pero sí la tiene el espíritu. Y la mayoría de las enfermedades a veces son de orden espiritual o psíquica. Y producen en nosotros trastornos emocionales, perturbaciones mentales. A veces desde muy jovencitos,
comprobamos que nos acompañan, sin encontrarles explicación alguna, una serie de peculiaridades o disturbios denominadas por la ciencia de la psiquiatría de complejos o sentimientos de culpa, neurosis, desdoblamientos de la personalidad, etcétera, etcétera. Y eso no se va a no se produce en una sola vida, ¿eh? Esto viene de atrás. En muchas ocasiones lo tenemos a temprana edad. Si eres un niño, ¿cómo vas a venir ya con todos esos problemas? ¿Será que lo trae su espíritu de tiempo pasado? ¿De dónde surgen esas peculiaridades o disturbios que nos hacen sufrir, que nos hacen padecer, que hacen sufrir a los que están a nuestro lado? Pues todo esto, que hay que comprenderlo también, nos viene de ayer, de vidas anteriores. Traemos muchas deudas, traemos una mochilita a la espalda, cargadita, que a veces pesa mucho, y vamos con la cabeza agachada de todo lo que pesa. Y lo que tenemos que procurar es ir vaciándola. Y la podemos vaciar, aunque no sepamos de qué la traemos cargada la mochila. Siendo buenas personas, tratando de ayudar a los demás, estando siempre con los ojos abiertos pensando, no tengo que hacer daño a nadie, empezando por mi propia familia. Tengo que ser más sociable, más cariñosa, más dulce, más amable. Y después lo puedo extender a los amigos, a los compañeros de trabajo, o a cualquiera que me pregunte en la calle, ¿dónde está la Plaza España? Ah, yo qué sé. Pues mire usted, no lo sé. O mire usted, va allá por esa calle y llega usted a la derecha, a la izquierda, pim, pam, pum. Hay que ser sociables y hay que estar tranquilitos, porque a veces saltamos enseguida. Y cuando pensamos en ser más cariñosos, en ser más dulces, en ser más tiernos, los problemas que tenemos parece que se suavizan un poco, o por lo menos no nos duelen tanto. ¿Será que dejamos de tener ese come-come en la cabeza, de tratar de fastidiar a los demás, de preocuparnos de cómo podemos poner el pie para que tropiece? Luego decimos, la sociedad qué mala es. Pues la sociedad somos nosotros. ¿O no? Alegría. Somos nosotros. Nosotros hacemos a la sociedad dulce o amarga. Nosotros hacemos que los demás vivan bien o mal, los que están a nuestro lado, si nosotros nos comportamos con tranquilidad, tratando de entender a los demás. Pero tenemos un defecto. Y es que nos gusta que nos comprendan a nosotros. Es que no os fijáis que yo tengo problemas y nadie me habéis preguntado qué me pasa. Hombre, yo os lo pregunto todos los días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eso es egoísmo por mi parte. Todo es para mí, preguntarme a mí, ¿qué me pasa? Ah, yo no, vosotros no. No. Tenemos que acostumbrarnos a que todos somos iguales. Todos tenemos muchos sufrimientos, muchas alegrías, muchos padecimientos, pero entre todos nos podemos ayudar y podemos vivir un poquito mejor, un poquito más tranquilos, porque mirad, tenemos una ventaja cuando somos dulces. Qué simpática es Charo, es que da gusto estar a su lado. ¿Sabéis qué estoy haciendo? Mandándole vibraciones de armonía, vibraciones, eso, de amor. Qué antipática es, de verdad. Es que es un cardo borriquero. Le estoy mandando vibraciones negativas y la llegan. Pero cuidado, ¿eh? A mí también. Ojo con lo que pensamos que nos vuelve duplicado. Así que es mejor, qué simpática es Carmen, qué maja, qué agradable, para que me devuelva un poco, que lo estoy matando.
Bueno, venga. A ver, que me... Aquí estoy. ¿De dónde surgen esas peculiaridades o disturbios que nos hacen sufrir y hace sufrir a los que están a nuestro lado? Si no tuviésemos a nuestro alcance la explicación de la supervivencia del espíritu y la ley de la reencarnación, nos sentiríamos totalmente perdidos y confusos y cargando con un sufrimiento del que aparentemente somos inocentes. La reencarnación es la llave de muchos enigmas y ese es un problema, porque la mayoría de las personas no creen en la reencarnación. Entonces no les puedes ir explicando, oye, que a lo mejor lo que te está pasando es que te viene de atrás. ¿Qué dices? Yo ahora, cuando se acabe mi vida, me muero, me voy al cementerio y se acabó todo. Pues no. Ese es un error que muchas personas tienen. El creer que vivimos una existencia, una vida, y nos morimos y se acaba todo. Pues no. Vivimos una vida muy larga, que tiene muchas existencias, que estamos durante mucho tiempo ahí, luchando, tratando de mejorar, tratando de aprender, tratando de ser mejor persona, para que en la próxima reencarnación nos vayamos a una esfera más bonita, más dulce, más tierna, donde no haya guerras, donde no haya hambre, donde no haya miserias, donde no haya niños pidiendo por las calles. Donde no haya tanto desatino, ni tantas aberraciones, ni tanto dolor. Una esfera dulce, armoniosa y cariñosa, que las hay, eso dicen los espíritus. No he debido de estar en ninguna, porque si hubiese estado en alguna, no estaría aquí ahora. Seguiría en una esfera maravillosa. Así que no os puedo contar cómo es, porque no he estado en ninguna. Y vosotros tampoco nos riáis, ¿eh? María Jesús, alguna noche sí que vas a alguna. ¿Haces de molesta? ¿Algún rato, alguna noche sí que vas? ¿Y tú qué sabes? Y tú misma lo dices. Y se nota cuando uno vuelve y según cómo vuelve, se nota dónde ha estado. Sí, pero solo vas de paso. Esto es como ir de visita a una casa muy bonita y luego te vas a la tuya, que no tiene... Por lo menos me sirve de prueba de que existe. Existe. Bueno. Existen, pero solo estamos un rato, cuando nos llevan a hacer algo, a sanar. ¿Sabéis para qué llevan a los médiums a esas esferas? Esferas bonitas para que vean lo que hay y que lo que dicen los espíritus en los trabajos mediúnicos es cierto. Pero también les llevan a lugares infernales, a lugares terribles, a lugares horrorosos. Ayudar a muchos de los que allí se encuentran. Así que, como no sabemos dónde vamos a ir, haced lo que le digo yo a mis hijos. El día que me muera, ponerme unas deportivas, por si tengo que correr. Que nunca se sabe, no me pongáis tacones, porque si tengo que correr me van a coger todos. Unas deportivas que se corre mucho, por si tengo que salir huyendo, que no sé dónde voy a ir. No sé, alegría. Cualquiera sabe. Es una broma, porque si no, fijaros. Vamos a ver. Ya nos gustaría saber que vamos a ir a un lugar maravilloso, dulce, tierno, armonioso. Hombre, los espíritus nos cuentan maravillas. Pues hay que procurar llegar a ellos. Mira, esta es una buena forma. Aprender a dar pases, poner las manos, tratar de ayudar a los que están enfermos, que tenemos mucha gente a nuestro lado que necesita... De una oración, de un pase, de una imposición de manos. No te pasa nada, venga, tranquila, tengo una caricia en el cuello que te duele, lo que sea, para seguir adelante. ¿Quién necesita todo esto? Todos, aunque no todos suframos esas peculiaridades o disturbios, a todos nos viene bien una imposición de manos de vez en cuando, un pasecito de vez en cuando, porque es una transfusión de energías psíquicas. Y como dice Manuel, produce en nosotros el efecto de renovar nuestras energías cargadas a veces de vibraciones
pesadas, como el estrés, el cansancio, el mal estado anímico, alteraciones nerviosas, problemas laborales, el trato con la familia o con la sociedad, y las posibles influencias de orden espiritual inferior, que de ser nos olvidamos, pero ¿no recordáis que están ahí todo el tiempo? Mirad, nosotros teníamos un amigo, porque ya está en el mundo espiritual, que nos decía, ni las nombres, porque en el momento que las nombras aparecen, y es verdad, estás hablando de cosas dulces y bonitas y te sientes muy bien. Como te pongas a hablar del bajo astral o de espíritus inferiores, al rato te empiezan a entrar un sofoco y una cosa y unos sudores, porque los estamos llamando. Así que no vamos a llamar a las sombras, vamos a dejarles donde están, que ya saldrán poco a poco cuando los demás decidan. Jesús dijo, los sanos no necesitan de médicos, solo los enfermos. Y enfermos podemos estar todos, en mayor o menor grado. Ahora bien, todos estamos necesitados de un pase y podemos recibirlo cuando queráis. Pero no debemos obsesionarnos, ni cada vez que vengáis al centro espiritual, ¡ay, darme un pase! ¡Ay, que me encuentro muy mal! ¡Ay, tal! Tranquilos, que no pasa nada. Se les da un pase y no pasa nada. Porque hay personas que, a ver si van a hacer lo que aquel, que se tenía que tomar un jarabe para el catarro, se toma el frasco entero porque así se cura antes. Pues no, hay que ir poquito a poco, en pequeñas dosis. Y los pases son muy buenos, cada vez que vengáis, venís prontito, os dan un pase y os sentís mucho mejor. Pero hay curas que no se producen por tomar muchos pases, ya que ciertas mejorías no se darán en esta existencia, por cuestiones llamadas kármicas o de aprendizaje a largo plazo. Hay que tomarlo con moderación, con mucha fe, con una cierta predisposición positiva, porque es la mejor forma de desbloquearnos el organismo y nuestra mente. Y no debemos fanatizarnos ni obsesionarnos pensando que estamos muy necesitados. ¡Ay, qué mal estoy! Necesito que me echéis una manita. No, porque podemos empeorar la cuestión. Y nuestra voluntad, lo que vamos a conseguir es que dependamos de los demás. ¡Ay, que me den el pase! Porque si no lo recibo es que me encuentro fatal. Vamos a perder hasta la capacidad de discernimiento, que es tan necesaria para obrar correctamente, no solo para tomar pases, sino también para darlos. Por lo tanto, en esta casa hay muchos pasistas. Todos ayudan y todos saben su trabajo muy bien. ¿Y alguna vez habéis entrado al pase y os habéis sentido mal? Cuando esto ocurre, que puede ser, o es porque venís tan cargados de la calle, que el hecho de entrar ahí os sentís como nerviosos, como con ganas de, me estoy desmayando, ay, qué mal me encuentro, es el pase que me ha sentado mal. No, es que traías tanto contigo que cuando te lo han ido quitando te sientes así. Así que no. El objetivo principal del pase es el enfermo primero, que busca la cura en el pase. Y en muchas ocasiones su voluntad de sanar, unida a la fe, obra milagros. Pero hay que entrar con predisposición ya, con tranquilidad. Y así tendremos una renovación moral que nos hace mucha falta. Espiritual, que nos hace mucha falta por parte del enfermo. Y cuando entramos así, con esa alegría y con esas ganas de que vamos a salir bien,
el pase obra milagros. Pero en realidad no es el pase, somos nosotros mismos que estamos comprendiendo lo que estamos recibiendo y lo que estamos dando. Entramos con ilusión, entramos con esperanza, entramos sabiendo que al salir nos han quitado todo lo que traíamos de la calle, que es mucho, porque igual que aquí están todos los espíritus que hemos traído todos nosotros, pero están escuchando. ¿Por qué? Porque les interesa. Pero en la calle tenemos otro tipo de espíritus. Nerviosos, enfermos, rabiosos, perdidos. Hermanos que ni siquiera saben que están muertos. Y eso es muy duro para ellos. Es... se pegan a nosotros, porque cuando una persona es buena, es como una luz en la oscuridad. Y los espíritus están a oscuras, se van a esa luz y nos cargamos. Así que, vamos a ver, hay tres tipos de pases. El magnético, el espiritual y el mixto. ¿Qué es el pase magnético? Es aquel cuyo fluido que se utiliza emana básicamente del propio pasista. El pase espiritual es el que se realiza por la donación fluídica directa de los espíritus al paciente, sin la interferencia del pasista. Y entonces diréis, ¿y para qué está aquí el pasista? Si me lo van a dar directamente los espíritus. Pues necesitan al pasista. Necesitan al médium porque se sirven de él como canal. No podríamos recibir directamente los pases de un espíritu porque son demasiado sutiles, demasiado buenos y nos quemarían, pero utilizan al pasista y a través de él y de sus manos salen para la persona enferma, pero no ha puesto nada el médium, solo el canal. Nada más. Y el pase mixto es aquel que cuenta con la participación fluídica de los espíritus y de los pasistas. También hay pases individuales, que son los que se dan en esta casa, y colectivos. El pase individual es lo que recibís aquí. Cada persona tiene un pasista delante y le da los pases, pero ese pasista tiene un espíritu detrás, que es el que organiza. Y el pase colectivo es aquel en el que yo ahora mismo, estáis todos aquí, yo podría empezar a daros pases. Los pases colectivos son diferentes. Se dan así, se lanzan así. Y los que se dan de persona a persona, ya lo sabéis, a cada uno os van acariciando y os los van dando. Los pases de limpieza también se dan aquí. Es donde se retiran los fluidos pesados y nocivos que todos traemos de la calle. Y a continuación se les restaura esas energías perdidas. Se renuevan esas energías que habíamos perdido. El pase de limpieza es muy efectivo cuando hay casos de obsesión. Porque el obsesor emite fluidos muy pesados, muy pesados. Y hay que atenderle de forma diferente, y se le nota. Mirad, cuando una persona entra al cuarto de pases y viene con un obsesor o viene con espíritus muy inferiores, se perciben por el olor. Los espíritus inferiores, no vosotros, no os ofendáis, que ya sé que todos os habéis duchado. Son los espíritus los que emiten un olor desagradable. ¿Entendido? Ahora bien, cuando se os dan los pases, si sois fumadores, el olor a tabaco fluye de vosotros, puff, como una chimenea. Si sois bebedores, también. También. Pero
el mal olor es de los espíritus que se traen. Y esos los traemos todos cuando venimos de la calle, porque se nos pegan así. Así que no os ofendáis, que no sois vosotros. Vamos a ver. Como decíamos, el pase de limpieza es muy efectivo cuando hay casos de obsesión, donde el obsesor emite fluidos muy pesados e inferiores y el obsesado recibe una descarga continuamente repercutiendo negativamente en su organismo. De esta forma están siendo ayudados el obsesor y la víctima. ¿Y por qué los espíritus necesitan de médiums para dar los pases? Pues ya os lo he dicho antes, porque sus fluidos son tan especiales, son tan sutiles, que no podríamos recibirlos. Nos quemarían. Nuestra constitución todavía no puede recibir eso. Solo lo recibiremos cuando vayamos a esferas superiores, donde nuestro perispíritu será más sutil y donde nuestra materia no será tan burda como la tenemos ahora. ¿Eh? Siempre ponemos el mismo ejemplo. Ahora tenemos una materia que es tela de saco. Y cuando estemos en una esfera superior, tendremos una materia que será de seda natural. No hay tela más fina que la seda natural. Esa será nuestra materia cuando vayamos a esferas superiores. Con esa materia sí podremos recibir esos fluidos directos. Mirad. Cuando estamos ahí, los fluidos de los pasistas son extraídos y manipulados. Y juntos con los de los espíritus, son donados de nuevo a la persona. Hay un momento en el que se paraliza, os hacen así, y se paraliza lo que traemos de la calle. Y luego se os arranca y se hace así, pero no hay que arrancarlo y lanzarlo. No estamos tirando nada, estamos retirando algo negativo y dándoselo al espíritu que tenemos detrás para que lo recicle y lo vuelva positivo. Volvemos a arrancar otro poquito que traemos aquí y lo volvemos a dejar caer. No lo tiramos, no tiramos nada, porque la espiritualidad lo utiliza todo, todo. Eso es lo que hacemos, retirar lo negativo, dárselo al espíritu que el pasista tiene detrás y ese espíritu lo vuelve a poner en condiciones para después de que nos han retirado lo negativo, cuando al final nos están acariciando, nos dan esa energía que tanto necesitábamos, esa calma que tanto precisábamos. Así que, cuando os den los pases, tener en cuenta que os están, primero, paralizando lo que traemos de la calle, segundo, retirándolo, y tercero, ya dándoos la energía que tanto necesitabais, necesitábamos, porque todos lo necesitamos. Ay. Y esos fluidos, partiendo de nuestras manos, van a recorrer el perispíritu y lo van a vitalizar, y la sangre se va a limpiar y se va a reorganizar todo, y el equilibrio le vamos a tener perfecto porque lo habíamos perdido, y nos van a proporcionar socorro porque estábamos enfermos. Debemos tener en cuenta el sentido de las manos, de la relación que tienen con el pase sobre el cuerpo del paciente. Esto es, cuando se dan los pases, nunca se dan de abajo arriba, siempre de la cabeza a los pies. Eso te lo habrán enseñado el otro día, menos mal, porque si lo hacemos al contrario vamos a provocar una congestión fluídica
de consecuencias desagradables. Hombre, no os vais a morir, no os va a pasar nada, pero os vais a sentir muy mal. Así que cuando deis pases a alguien, siempre de la cabeza a los pies, de arriba a abajo. Se pueden dar una vez o varias veces, las que necesitemos. Todo es cuestión de saber y de equilibrarnos y de decir, con una vez tengo suficiente, no preciso más. El objetivo es retirar los fluidos enfermos o viciados y desbloquear todos esos chakras que teníamos que giraban hacia el otro lado. Se dan los pases con alegría, con esperanza, con ilusión. Se dan los pases a la persona que tenemos delante pensando, si yo estuviera ahí, me gustaría que me limpiaran, que me ayudaran, que me calmaran, que me dieran ánimo, porque me quiero sentir mejor, porque lo están haciendo para mí, exclusivamente para mí. Aquí ya sabéis que es personal. No se hacen movimientos bruscos, no se sacuden las manos, ya os lo he dicho. Todo eso se hace con mucha calma. Los fluidos enfermos o pesados son retirados y transformados y vuelven a ser beneficiosos para nosotros, porque el pase es un recurso existencial por parte de los grupos espíritas. Allan Kardec nos dijo con mucho conocimiento: la facultad de curar por la imposición de manos tiene su principio en una potencia excepcional de expansión fluídica, pero está aumentada por diversas causas, entre las cuales es menester poner en primera línea la pureza de sentimientos, el desinterés, la benevolencia, el deseo ardiente de aliviar, la oración ferviente, la confianza en Dios, en una palabra, todas las cualidades morales. Porque si no, no sirven de nada. Con las manos que tenemos, todos podemos curar, todos podemos aliviar, todos podemos sanar, pero no porque seamos así de guapos. No, porque antes de poner las manos sobre la cabeza de alguien, hay que hacer una oración, hay que pedir ayuda al cielo, a los hermanos, a Jesús, a Dios, para que nos den esa energía que precisamos, para que bajen a ayudarnos. Y cuando hay alguien enfermo, podemos hacerlo, aunque no sepamos dar los pases maravillosamente, solo con la intención de poner las manos en esta persona que tiene problemas, que le duele la cabeza, que le duele la espalda, lo que sea, le ponemos las manos y hacemos una oración y se calma y haced la prueba y veréis cómo es cierto. Pero antes hay que prepararse. ¡Ay, te duele la cabeza! ¡Espera, que te pongo las manos! No, eso no. ¿Te duele la cabeza? Siéntate. Vamos a hacer una oración las dos juntas. Vamos a pedir ayuda para que vengan los espíritus y nos ayuden. Y se darán los pases o se pondrán las manos allí donde duele y mejorará la persona. Claro, luego no se puede ir de jolgorio por ahí, porque después hay que tener tranquilidad. Así que vamos a tener confianza, vamos a tener calma. Y ahora os había dicho que os iba a explicar qué era el periespíritu. ¿Sabéis lo que es el periespíritu? No os voy a hacer lo del huevo. Yo te lo iba a pedir. ¿Me lo ibas a pedir? No, no os voy a hacer lo del huevo, que ya está muy visto el huevo. Vamos a ver. El periespíritu es el vestido del espíritu. El espíritu tiene una protección
exactamente igual que mi cara. O sea, yo, mi perispíritu es exactamente igual que yo soy ahora. Protege mi espíritu. Y la materia es el vestido del perispíritu. Entonces, las enfermedades que vienen del pasado las traemos en el perispíritu. Y de vez en cuando salen a la materia. ¿Entendido? Pero el perispíritu que tenemos en este planeta, como es un planeta muy atrasado todavía, es bastante grosero, ya os lo he dicho antes. Pero lo podemos ir dulcificando nosotros con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de sentir. Y lo podemos conseguir. En la vida, cada uno es como piensa, como siente. Si somos personas negativas, siempre vamos a pensar negativamente. Siempre vamos a ver las cosas feas de los demás y las maravillosas nuestras. Pues también tenemos defectos, todos tenemos defectos. Pero tenemos que acostumbrarnos a ver la parte positiva de la otra persona para dulcificar un poco la vida. Para no ver solo que tienes un carácter... Que de verdad, no señor, pues sí, tiene su carácter, pero es muy maja y muy simpática. Ya estamos, ¿veis? Bueno, decíamos que ¿dónde y cuándo se deben dar los pases? Pues donde queráis y cuando queráis. Hombre, en medio de la calle no, en un sitio un poquito tranquilo y reservadito. El pase se puede dar, ya lo digo, en cualquier lugar, en una casa, en un hospital. Nosotros hemos llegado a dar pases en un hospital a escondidas. Uno a la puerta mirando que no viniese la enfermera y el otro dando pases. Pero bueno, se consigue. Siempre que alguien lo requiera, siempre que alguien lo necesite, se le puede ayudar. Porque todos, todos podemos hacerlo. Es aplicable sin ningún tipo de contradicción. No hace daño nunca. Es siempre valioso en el tratamiento de todo tipo de enfermos y de todo tipo de enfermedades. Por lo tanto, yo ahora os pongo en un compromiso. Todo aquel que quiera aprender a recibir pases, tenéis que venir en jueves. Porque el resto de la semana lo tenemos ya todo programado. Pero el jueves podemos hacer un día, o cuando queráis, una sesión de pases y os enseñamos correctamente para que lo podáis hacer en vuestra casa. Claro que hay algunas personas que aprendieron y luego no volvieron, ¿verdad? ¿A que sí, Juanma? ¿Qué es verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero bueno, yo no digo nada. Nosotros os enseñamos, luego hacéis lo que os parezca, pero os viene bien, porque ya veréis que en casa siempre tenemos a alguien que un día le duele un pie y al día siguiente le duele la cabeza. Y ayudamos. Para todo el mundo, todos tenemos unas manos hermosas, aunque falte algún dedo a alguien, no importa. Estas manos, con la ayuda del mundo espiritual, pueden ayudar a mejorar a toda aquella persona que se encuentre enferma y a nosotros mismos, porque nosotros también podemos darnos pases. Nosotros mismos, si estamos solos, también podemos hacerlo. Y nos podemos mejorar y nos podemos sentir tranquilos y aliviados. Así que espero que os haya gustado y si no os ha gustado... Campetti contó este fin de semana que ha habido curso de los pases que un tío suyo había recibido unas quemaduras muy fuertes por una cosa, un producto muy, muy fuerte y que estaba en el hospital rabiando muchísimo, muchísimo
y le dijo a la mujer del tío, a la tía, el tío le dijo a la tía, a su mujer, que le diese pases por favor a ver si le alineaba. Y como era un hospital público, no se atrevía a rodear. Y entonces estuvieron, como tú has dicho, escondidas, uno esperando a ver que no entrase nadie y el otro aprovechaba de los pases. Claro. Y que cuando se los había dado, el señor dijo, ¡ay, qué aliviado me siento! Y que luego cuando salieron, la enfermera le dijo a la mujer que lo había dado. Pero bueno, ¿y qué pasaba ahí dentro de ese cuarto? Y ella toda asustada, pensando que lo habían estado vigilando y le iban a denunciar de Dios sabe lo que. Y que la señora dijo, es que he visto una luz muy grande. ¿De dónde venía esa luz? Pues que entró el sol por la ventana, señora. ¿Qué explicaciones le vamos a dar? ¿Cómo le vamos a explicar a una enfermera que hemos estado dando pases? Que no. Sí, pero que ella vio sin saber de eso, ella... Pues para que veas. Para que veas. Más cosas, venga, dime. ¿Cómo puedes distinguir que una enfermedad la tienes de otras vidas o te la estás provocando tú en esta reencarnación? Pues mira... Sí, a mí me gusta mucho el picante y las comidas fuertes. Voy a terminar con una úlcera de estómago. Esa no me viene del pasado, me la he provocado yo, por no saber cuidarme. Una cosa es que me guste el picante, un poquito, y otra cosa es que esté todo el día ahí, venga, venga, venga. Hay enfermedades que nos las provocamos nosotros porque no sabemos cuidarnos, porque no sabemos que esta materia... Nos tiene que durar muchos años hasta que nos llamen desde ahí arriba. Tenemos que aprender a cuidar el cuerpo. No es que tengamos que estar todo el día en un gimnasio, no. Pero tenemos que aprender a saber comer, a saber asearle, limpiarle, protegerle, atenderle. Porque de lo contrario, nos va a durar muy poquito. Y cuando lleguemos allí nos van a llamar suicidas. Y nos van a dar bien en las orejas. Así que... La diferencia está en que si tú te acostumbras a comer bien, si tú tratas a tu cuerpo espléndidamente y te viene una enfermedad, tú no la has provocado. Te ha venido del pasado por la razón que sea. Tendrías que pasar por ella, es una prueba, quién sabe. ¿Quién sabe? Hay que aceptar lo que nos viene. ¿Para qué? Pues porque cuando uno tiene una enfermedad, sea de lo que sea, y lo vamos aceptando, es como que se suaviza. Pero cuando estamos todo el día rabiando, y a mí por qué me pasa esto, si yo soy muy buena, y por qué tengo yo que tener esta enfermedad, y por qué tengo que tener aquello, todavía nos alteramos más y esa enfermedad se va a agravar. Por lo tanto, vamos a ir aceptando las cositas con tranquilidad, con prudencia y cuidándonos mucho. Cuidándonos mucho. Más cosas. María Jesús, ¿es posible que dependiendo de, digamos, del grado de evolución personal, anímico, moral, del pasista, la mejoría que reciba sea mayor o menor, dependiendo del mayor o menor grado de evolución del pasista? O sea, ¿se notan los efectos, la preocupación del propio pasista por su moral, su ética, evolución personal? Hombre, ya os he dicho que si el pasista tiene que saber que cuando entra a dar pases sabe a lo que va a hacer. Es como un médico cuando entra en un quirófano. Si entra borracho, fíjate qué operación va a hacer. No, tendrá que entrar con plenitud, tendrá que entrar con serenidad. Bueno, pues el pasista igual tiene que entrar sabiendo que delante va a tener una persona que hay que ayudarla. Hay que darle toda la energía que se pueda, porque de lo contrario, los espíritus saltarán por encima y, como hemos dicho al principio, si estamos enfermos no podemos ayudar. Estamos contaminando a la otra persona, que ya tiene bastante con lo que trae, como para encima nosotros darle más. No. Los pasistas saben muy bien, cuando entran ahí, que están en perfectas condiciones para evitar problemas. Pero no solo cuando entran, sino que digamos que en su vida diaria. En su vida diaria también. Comprar una serie de... Hombre, claro. Hombre, cuando estamos aquí es porque estamos aprendiendo a cambiar. No somos santos, ninguno. Todos tenemos muchas imperfecciones, pero la ventaja es que poco a poco nos vamos dando cuenta de ellas y las vamos corrigiendo. Y eso ya es mucho.
porque no es lo mismo caer todos los días en el mismo error que ir poquito a poco suavizándolo. ¿Entendido? Porque santos no somos ninguno. Ninguno, ninguno somos perfectos, ninguno somos maravillosos, pero estamos en el camino de serlo y lo seremos, porque vamos a ir a un sitio mejor. Dime, reina. ¿Y qué pasa cuando haces el pase y te dice, piensa en lo que te está, qué sé yo, y te queda la mente en blanco, no sabes qué hacer? Tú no te preocupes. ¿Qué pasa? Te dicen que pienses en... Al principio te dicen, piensa en Jesús para que te quedes tranquila. Pero yo siempre os digo que cuando entréis, pensar en vuestras enfermedades, en vuestros problemas, en vuestras angustias y en los que tienen los demás, vuestros familiares, vuestros seres queridos. ¿Sabéis por qué? Porque estáis conectando con ellos y el espíritu que detrás tiene el pasista lo está viendo. Y entonces manda un poquito de energía para esa persona en la que estáis pensando vosotros también. Ay, yo tengo un familiar que tiene muchos problemas, venga hermanos, échale una manita también, mira, se llama Pepito. Pero estáis poniendo en vuestra mente la imagen y el espíritu que está detrás ve esa imagen y manda esa vibración para esa persona también. Más cosas. ¿Nos vamos? No pregunta nadie, aprovecho yo. Vamos a ver, has dicho que cuando el médium no está en condiciones, aparentemente la consecuencia es que el enfermo no puede recibir el pase y no puede mejorar. Y yo me pregunto, porque creo que lo he oído alguna vez en alguna parte, si el enfermo tiene derecho a ser tratado en todo caso por el mundo espiritual, ¿qué culpa tiene el de que le haya tocado un mal pasista? O sea, no hay ninguna posibilidad, bajando a nivel vibratorio, como sea, de que la sanación le llegue del plano espiritual a ese enfermo que ha tenido la mala pata de recibir un mal pasista, primero y segundo. Y segundo, si has leído o oído alguna vez algo, que yo no me gustaría saberlo, sobre los pases sobre animales, porque yo noto que cuando pongo la mano en la cabecita de la perrita, cambia muchísimo, se aquieta y parece como si alguna energía le llegase. Alegría. El pensamiento llega a las plantas, a los animales. Si tú tienes un perrito, un gatito que ves que está malito, le pones las manitas y le alivias. Si tú tienes una planta que está mustia, que está muy triste, la hablas un poquito y se espabila. Todo se espabila, todo. Pero no es que tengan la mala suerte de tener un pasista en malas condiciones, porque el pasista no está en malas condiciones porque no va a entrar. Porque ya te está diciendo, yo no doy pases hoy. Porque sabe que no se encuentra bien. Pero en el supuesto de que dijera, bueno, voy a entrar, que no es tan grave. Los espíritus, te estoy diciendo, que le utilizan solo para que, utilizarlo como canal, para que la energía llegue al enfermo. Pero le va a llegar bien. Al que no le va a hacer nada es al pasista. Pero en esta casa no entran los pasistas cuando están malos. Ellos saben, y ellas saben muy bien, que cuando no están en condiciones no pasa. Dime. Has hablado mucho de los cuartos de pase, de la energía, de los pases, todo eso. Me gustaría que también hablaras un poquito de cuando los pasistas piden para que la energía que sobra en el cuarto de pase se va, digamos, se manda hacia personas o hacia los hospitales o hacia, digamos, centros de necesitados. Como hay mucha energía en los cuartos de pases, donde se dan pases, hay siempre mucha energía, sobra mucha energía, porque no todas se la llevan las personas. Al final, toda esa energía que sobra se pide que la envíen a algún lugar, a un hospital, al lugar que en ese momento pensemos que más lo necesitan. ¿Por qué? Pues porque va directamente allí. También se pide por personas que conocemos que están enfermas, que no han podido venir, por fulanita, menganita, que están en tal sitio, que no han podido venir, que les llegue la energía. También se pide, y todos lo sabéis, que cuando se hace una petición colectiva por alguien o por algo, llega. Se pide por todo el mundo, cuando hay una guerra, cuando hay un problema, cuando ha habido un atentado, se manda energía. Porque esa energía
La reciben todos, los que se han ido y los que se quedan. Todos necesitamos energía. En el cuarto de pases siempre, siempre se pide por mucha gente. Y a veces nos dicen, ay, pedir por fulanita que ha pasado esto o aquello. Pues a ver, danos el nombre. Y al final se pide por esa persona también. A ver, hermanos, esta persona que ha tenido este problema, esta situación. ¿Comprendido? Por eso, cuando entréis a los pases, si tenéis problemas con alguien, traeros un papelito, anotadito el nombre, y lo dejáis, se lo dais a cualquier pasista. Mira, pedir por esta persona que tiene problemas. Se pide por ellos. Y si no, tenéis el librito de peticiones, donde podéis escribir lo que os plazca. Bueno, lo que os plazca, no. No pidáis cosas raras, que los espíritus no dan cosas raras. Pero sí podéis pedir por los que han partido, por los que quedan, por los problemas. Estos libros se ponen en los trabajos mediúnicos para que los lean los espíritus. Se ponen los jueves cuando hacemos la petición para que lo lean los espíritus. Porque imaginaos, están llenos. Nosotros no podríamos estar leyendo todo eso. Primero porque no debemos hacerlo. Porque eso es privado. Y vosotros cuando escribáis, cogéis el librito y aquí está escrito. No, pues aquí no. Mira, aquí en esta página, que no hay nada escrito. Pero lo que está escrito ni se lee. Porque esto es privado. ¿Entendido? Vosotros escribís lo que queráis, que aquí nadie lee nada. Lo leen ellos. Entonces, eso también es una buena solución para que los espíritus nos ayuden. Es que escribís poco, ¿eh? Venga, más cosas. Yo quería hacer una pregunta. Gente con enfermedad mental como una esquizofrenia, ¿también se puede pedir por ellos? Y se le puede dar pases. Y se le puede dar. Y se tranquiliza. Lo que pasa es que a un esquizofrénico no le puedes poner las manos muy cerca de la cabeza. Se las tienes que poner a cierta distancia. Porque la energía entra tanta que se desequilibra. Se la pones un poco más lejos y le puedes ayudar. Le puedes ayudar y mucho. Muchísimo. Más cosas. Una cosita. ¿Por qué no se puede tocar a las personas cuando se dan los pases? Vamos, no sé, ¿por qué no? Porque no hay necesidad. Mira, el hecho de tocarle no tiene sentido. Si yo le pongo las manos así, la energía fluye. La energía sale. Sale con tanta fuerza que no necesitas tocarla. Además, tú imagínate que venga una persona nueva. Vamos, que venga un chico guapísimo y me toca. ¡Oh! ¿Me pongo ciega? Pues no, diría, ¿y esta mujer dónde va? O es un señor el que está dando pases y viene una chica guapísima, ¡uh! Se pone ciego. Eso no es bueno, porque pensarían, estos en lugar de darme pases lo que hacen es estar sobándome. No, no. La energía no es preciso tocar, suficiente con esto. El que recibe el pase se siente tranquilo. Si les tocásemos, ya no están tranquilos de qué hacen, por qué me tocan tanto, porque no es menester, no es preciso, sale de las manos a chorros. Le vas acariciando y va entrando toda la energía en él. Hombre, pensar un poquito. Y luego con las botellitas, fíjate. Con las botellitas, que le hacéis alguna cosa o no. Vamos a ver, el agua fluidificada. Vamos a ver, podéis traer una botella si queréis o un barril o lo que queráis, pero le ponéis el nombre a la botella, pero en esa botella solo puede beber esa persona que habéis puesto el nombre. ¿Por qué? Porque cuando estáis poniendo el nombre Mari Carmen García López, ya está, en la botella. Porque al estar escribiendo Mari Carmen García López estáis pensando en ella, y al ponerlo en la botella se queda grabado y los espíritus cuando ven saben quién es, y entonces la visitan
y necesita, esta persona tiene este problema, este y este, y necesita que le echemos en el agua este medicamento, este y este. Entonces, por eso decimos, cada botella para una persona, podéis traer todas las que queráis. Sois 10 en la casa, podéis traer 10 botellas, que nosotros no tenemos problemas. Pero cada una con su nombre, para que ellos sepan para quién es ese agua. Porque os visitan, verán lo que necesitáis y pondrán en cada botella lo que preciséis. Ahora bien, puede saber, puede no saber a nada. Puede saber mal, oler mal. Puede oler a flores. Puede oler como a perfume. No importa. Es lo que han puesto ellos, que es lo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Entendido? Así que cuando vengáis, si queréis traer botella, las traéis con el nombre puesto. Pero simplemente dejándolas en la habitación esa que está... Ahí en el cuartito de pases se dejan las botellas abiertas. Se destapan y luego las sacamos, las ponemos ahí, cada uno se lleva la suya. Y no hay problema. Nosotros no hacemos nada, hija, lo hacen ellos. Nosotros no hacemos más que meterlas y sacarlas. Nada más. Más cosas. Habla de también del agua cuando se dan los pases de sanación, que ahí sí que no pone el nombre. Pero es distinto, porque tienen al enfermo delante y le están curando, le están sanando, le están atendiendo. Se pone un vaso de agua, se ponen tres vasos de agua para los dos pasistas y el vaso del centro es para el enfermo. Pero eso ya lo saben los espíritus, este vaso es para el enfermo. Al ver al enfermo, ya saben lo que necesita. Por eso al final se os da un vaso de agua. Lo que vosotros precisabais en ese momento. Porque los viernes a primera hora, a las 5:30 pasadas, se hace sanación espiritual. Pero para los que están enfermos, enfermos de verdad, porque... para reequilibrarnos un poco es suficiente con los pases que nos dan después. ¿Vale? Más cosas. María Jesús, dime. Diría que cuando los chakras están equilibrados, giran al contrario de la vertebración. Sí. Y que cuando no. Sí. ¿Cómo hacemos para saber cuando más o menos están equilibrados, no? Cuando tú te sientes equilibrada, cuando tú te sientes tranquila, cuando tú te sientes bien, cuando tú. Mira. Qué a gusto estoy, oye, estoy tranquila, qué bien me siento, no me pasa nada. Pero cuando dices, el caso es que algo falla en mí, no sé lo que es, pero tienes una sensación rara en el chakra que te está fallando, en el estómago, en el pecho, en el cardíaco, en la garganta, notas que estás mal, pues ahí te puedes acariciar. Y poquito a poco le vas poniendo en condiciones. ¿Os habéis enterado de dónde están los chakras, no? Sí. En lugar de hacerme así a la derecha, me tendré que hacer así, ¿no? Da igual, no te tienes que hacer nada de esa manera. No te hagas nada, te pones la mano y se acabó. Y ya está. Lo que es la energía, si lo hemos comprobado. Entonces así... Pones la mano y ya está. Tienes la energía. Pero siempre que vayas a poner la mano a alguien. Incluso un papel te lo puedes llevar. Claro. Porque es tan esto como. Y esta energía la tenemos todos. Dime. ¿Qué se recomienda hacer cuando tú has estado. Has tenido que pasar la tarde o la mañana o el día con personas muy negativas y notas esa sobrecarga? Brutalmente, porque lo notas. Te notas sucia, sobrecargada, cuando como si tuviese contagiado esa energía oscura. ¿Qué recomiendas hacer cuando tú llegas a casa y ya te has podido deshacer de esas personas? Es que no es cuando llegas a casa, es antes, cuando te tienes que preparar. Porque tú ya sabes con quién te vas a reunir. ¡Ay, madre mía! Me voy a reunir con Charo, que tiene un carácter que ya verás cuando venga a mi casa. ¿Cómo vengo? Cargadita, cargadita. Bueno, pues te sientas
y pides ayuda y protección. A ver, que voy, mirad lo que voy a hacer, voy a estar con esta persona, con esta y con esta. Ayudarme un poquito, pero a ellos también. Calmarles un poquito para que haya armonía, para que pasemos una tarde agradable. Y pasaremos una tarde agradable. Si no se les dice eso de, vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Me lo estás diciendo ya bien. Digo, en lo negativo de la persona. Entonces ya se esboza una ligera sonrisa y todo se calma. Todo se calma. Tú antes de ir con esas personas, prepárate. Ya, pero si te las encuentras... ¿o? Pues si te las encuentras de repente, pues cuando estés hablando con ellas, mentalmente pide ayuda. Tú pide ayuda, que verás cómo te... Pero a veces incluso en el metro, no todos los días, pero muchas veces en el metro sales... En el metro sales porque hay mucha gente, hay mucha negatividad, y cada uno llevamos muchos espíritus negativos, muchos. Y cuando sales del metro, ¡qué cansancio tengo, por Dios, es que no puedo más! Te han chupado la energía los vampiros. Pero no estos que salen en la tele de los colmillos que te chupan la sangre, no. Los vampiros espirituales que te chupan la energía. Y hay muchos. Vale. Dime. ¿Cuánto se va a ver? ¿Me vas a hablar del perro? La persona negativa, la ayuda es para... ¿mí, por ejemplo, o para la otra persona? Para las dos. Para las dos. Para ti que estés tranquila y para la otra persona para que también esté tranquilita. Una pregunta. Dime, dime. ¿Si puede dar el pase a distancia? Sí. ¿Sí? O, por ejemplo, a través de una otra persona también, por ejemplo, mi madre, alguien tuyo está enfermo, está en casa, no te puede salir, ¿te puede pedir que lo hagas también así? Sí. Si alguien está enfermo, está lejos, tú te sientas tranquilamente en una sillita, te pones en oración y pides por esa persona y te la pones en la mente a esa persona y empiezas mentalmente a darle pases y le llega la energía perfectamente, sin ningún problema. Dime, dime. A ver, si tú estás bien y de momento... Yo sí, divinamente. Te llaman por teléfono una persona y al rato cuando cuelgas te dicen, ¿qué dolor de cabeza tengo si yo estaba muy bien? ¿Puede ser que esa persona te haya transmitido algo que por teléfono? ¿O no puede ser por teléfono? Hombre, no sé, a veces es que la gente grita mucho o te cuentan cosas que te sientan mal. Por eso... Pero nunca se sabe. De todas formas, pues vuelves a hacer lo mismo. Pides ayuda, te pones la mano en la cabeza tranquilamente y se te pasa. Porque a veces... Y si no, te tomas un paracetamol, que para eso están. A veces te llaman para una tontería y digo, yo hay que ver para esa tontería el rato cantar. Y me ha levantado hasta dolor de cabeza. Claro, pero es que ten en cuenta una cosa. Mira, si llamamos a los espíritus para cualquier cosa, un día nos van a decir, dejármenos en paz. Te duele la cabeza, tómate un paracetamol y ya está. Te tomas o cualquier cosa y se te pasa. No cabe duda que a veces cuando hablas con alguien te vuelven loca. Mira, yo tengo una hermana que cuando coge el teléfono una hora te tiene, pero si la coge mi hijo le tiene hora y media. Y no le puedes decir, no le puedes colgar porque no te da opción. No te da opción. Pero hay que escucharla. Porque está sola y claro, cuando coge el teléfono y coge a alguien, pues habla y habla y habla. Claro, terminas con dolor de cabeza y diciendo, Dios mío, que tengo que hacer muchas cosas. ¿Qué vas a hacer? Pero es caridad, todo es caridad. Todo es caridad. Más cosas. María Jesús, dime. Has dicho, yo estaría equivocada, como que no se puede dar directamente el pase del desencarnado al paciente. Porque ese tipo de energías no le pueden dar tan directas. ¿Cómo? ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho qué? No puede pase directamente del espíritu desencarnado al paciente encarnado, sí. Porque no puede recibir ese tipo de energías porque son muy sutiles y eso vale. Entonces, yo creo recordar, puedo estar equivocada, en alguna narración espírita, que alguna vez, porque no haya medium por el medio, porque no sea idóneo, por lo que sea, y el paciente esté muy necesitado, que los espíritus, a pesar de todo, le hacen llegar las energías.
eso en parte es un pase, ¿no? Alegría. Pero los espíritus saben trabajar muy bien. Saben darte calma, saben envolverte, envolverte con energías, sin dártelas directamente para no hacerte daño, para no dañarte. Para no dañarte. ¿Qué hacen los espíritus en un trabajo mediúnico? Están envolviendo a los médiums con energías. Simplemente cuando vienen los médicos y hacen operaciones. Exacto, y cuando vienen los miércoles los médicos y hacen operaciones, ¿os enteráis? No, pues está todo lleno de energía. No os enteráis ni los enfermos cuando se abren la cabeza, como el otro día a una persona que estaba aquí, ay, cómo me duele la cabeza. Yo, claro, te están abriendo la cabeza. La tienes abierta, sí, clas. Pues le dolía, sí, es verdad, luego se le pasó. Bueno, tú sabes que los espíritus dan energía y no te enteras. La dan suavemente, pero en los pases es distinto. Tiene que ir directamente y no, porque no podemos con ella. Es otro tipo de tratamiento, digamos. Es otro tipo de energía, otro tipo de tratamiento, más suave, más con más calma. Saben muy bien lo que podemos recibir. Más cosas que nos vamos... Nos queda un poquito todavía. Ah, pues ya, pues nos vamos. Mira, os podéis ir... Jesús, cuéntanos qué clase de espíritu nos rodean. Porque hay gente que tiene miedo y escucha. Y entonces explica qué clase de espíritu y qué atraemos. Claro, porque... Atraemos lo que pensamos. ¿Cómo pensamos? Así atraemos. Pensamos con dulzura, con ternura, con cariño, atraemos espíritus luminosos, espíritus dulces, espíritus que nos armonizan, espíritus que nos dan calma. Pensamos negativamente, estamos todo el día criticando, estamos sacando los defectos de los demás, estamos recibiendo a los espíritus inferiores, que en vez de ver que Charo tiene mal carácter, vamos a verle más cosas. Mentira, no vemos nada, pero es que los espíritus inferiores nos lo ponen en la mente. Es que tiene, es que hace, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Lo que pensamos, atraemos. Así que tenemos que acostumbrarnos a pensar, como os he dicho antes, con amor, con ternura, con calma y viendo siempre la parte positiva de los demás. Porque si vemos la parte negativa, es peor para nosotros. Más cosas. María Jesús, energéticamente, ¿cómo influye en, porque lo ves, por desgracia, en enfermos crónicos mucho y en personas muy mayores, pues, también que siempre, lógicamente, están enfermas, tienen achaques? ¿Cómo les repercute, además de la enfermedad o dolencia que puedan tener, la negatividad de cómo estás? Estoy fatal, me encuentro mal, yo, mi enfermedad, yo... Y tú le dices, mira, pero fulanito también le pasa, hombre, y lo lleva mejor. No, pero yo estoy peor. O sea, todo eso refuerza... Ya te lo he dicho antes, mira, cuando tenemos una enfermedad, si pensamos y aceptamos esa enfermedad con calma, la enfermedad no se va a ir, porque va a seguir su curso. Pero la vamos a llevar con más paciencia, va a parecer que se suaviza... No la vamos a tener tan agresiva, vamos a estar con más calma, porque nuestro pensamiento es el hecho de aceptar algo que me ha venido sin yo buscarlo, que alguna razón habrá. Pero si estoy todo el día, ¿a mí por qué me pasa? Con lo buena que yo soy, ¿pero yo por qué tengo que tener esto? ¿A mí por qué me ocurre? Y estoy todo el día rabiosa, la enfermedad no es que vaya a ir a más, es que yo voy a estar peor por el simple hecho de pensar tan negativamente. Así que tenemos que acostumbrarnos a suavizar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, y que salga de aquí todo el amor que tenemos mucho. Porque mirad, el amor es el único sentimiento que existe, que cuanto más das, más tienes. Porque mirad, el odio llega un momento en que se acaba, el rencor llega un momento en que se acaba, las envidias también, todo se acaba. El amor, no. Cuanto más amor das, más amor te sale. Por lo tanto, vamos a ser millonarios en dar amor, para que digan, qué dulce es esta persona.
Charito, qué dulce eres. Yo también te quiero. Bueno, nos vamos a casa. A decirla, y tu madre más. Es diferente, ¿verdad? ¿Estáis bien, no? Pues venga, gracias por haber venido, porque con esto que tenemos en la calle y con el metro cerrado y que no deja pasar la policía, pero bueno, estáis aquí y os lo agradezco mucho. Muchas gracias.